Eguerdi on danori, eskerrik asko etortzagatik, gaur ere berriro alkarrekin gaude eta gainera beste hitzaldi barre batekin eta hitzaldi interesgarri handiarekin. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra fenomenal asistencia. Esta vez nada más sacar prácticamente la convocatoria, casi tuvimos que poner el cartel de aforo completo, pero no es mérito del Grupo Vasco del Club de Roma, sino de la ponencia y el ponente, que se ve que tienen un atractivo muy, muy, muy especial. Entonces, os agradecemos enormemente que hoy nos acompañéis en este acto. Además, bueno, vamos a tratar, como nos suele gustar, ir variando además de temas cada día. Hoy vamos a hablar también de retos de futuro, pero desde el ámbito financiero. Cuchabank ante los retos del futuro. Y para eso, qué mejor que traer al presidente de Cuchabank, a Antón Arriola. No voy a contar su amplia y variada experiencia vital y profesional. Tenéis un breve resumen en la convocatoria. Voy a decir tres o cuatro cosillas, unas pinceladas. Estudió en el Castelo Lauro, después en Estados Unidos. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Tiene un MBA y un MBA por la Universidad Bocconi de Milán. Trabajó casi dos décadas en Goldman Sachs, donde ocupó cantidad de puestos a nivel internacional. Entre ellos fue consejero delegado de Goldman Sachs en España. Ha sido también miembro de distintos consejos de administración en importantes empresas, en Serpa, por aquí le tenemos a Laita y a la hermana de Xavier, por cierto. En la banca de Echeverría ha sido el patrono de la fundación BBK. Luego también ha dado clases en el Instituto de Empresa sobre valoraciones de empresas. Domina varios idiomas. Y luego tiene también otro perfil de escritor, con seis novelas publicadas, igual alguna en el cajón también, ya te sacaré un saludo. Una sobre el mundo financiero, que me aconsejaron no publicar. Sí, igual ahora no conviene, depende de lo que cuentes. Bien, entonces, alguno me preguntaba, además el otro día, en un acto de la Universidad de Deusto, oye, ¿le podemos hacer preguntas de temas de las novelas? Y ojo, estará encantado, como cualquier escritor, pues es señal de que la han leído, la han seguido, y bueno, pues alguien está interesado en alguna cuestión, pues bueno, las sacaremos también si no tienes inconveniente, que me figuro que no. Yo también suelo escribir, pero yo soy escritor aficionado, de artículos de opinión, y me encanta que hasta me lleve la contraria, o sea que encantado también de tocar esas temáticas. Entonces, voy a explicar un poco la mecánica que vamos a seguir. Va a hacer Antón una exposición de unos 20-25 minutos aproximadamente. Después vamos a hacer, antes de la comida, con lo cual podéis estar también los que no os vais a quedar a comer, vamos a hacer un coloquio entre él y yo. Son los privilegios de tener el micrófono y organizar estas cosas. Y también será sobre 20-25 minutos. Luego os contaré cuál va a ser la ponencia prevista para el mes que viene. Que sí os adelanto que la ponente está hoy aquí. Y además es mujer, pero hasta ahí puedo leer. Y luego lo que haremos será, como siempre, la comida y después el debate. Ya sin más, le dejo la palabra a Antón. Le agradecemos enormemente porque sabemos que tiene complicada la agenda y que dedique hoy un buen rato, porque es un buen rato estar aquí, pero bueno, que se sienta aquí entre amigos. Estamos deseosos de conocer su faceta financiera y si podemos sacarle la otra faceta que conecta también bastante con los valores del Club de Roma, el ser amante de la historia, la filosofía, la literatura. Pues un poco humanista, conecta mucho con los valores del Club de Roma, pues si podemos sacarla también, pues eso ya depende de nosotros, a ver si lo conseguimos, pues ojalá. Adelante. Aurrera. Venga, es que recasco, Miquel, y yo por supuesto encantado de hablar de las novelas, de hecho es lo que más le gusta a alguien que escribe novelas, hablar de sus novelas, así que igual me tenéis que callar en ese área.
Bueno, Eguerdion denoi y agradecer al Club de Roma por la invitación. Lo que os quería dar es unas pinceladas sobre los retos estratégicos a los que se enfrenta Kutxabank, cómo los estamos afrontando y qué camino tenemos por delante, ¿no? Como ha comentado Mikel, pues era una intervención de unos 20 minutos y luego ya entramos en preguntas que seguramente será más dinámico y más interesante, ¿no? Comentar un poco el contexto al que se ha enfrentado Kutxabank, que en realidad todo el sector financiero, pues en la última década desde la crisis financiera, ¿no? Ha sido un contexto muy difícil para hacer banca, primero con una situación económica muy compleja, con unos tipos de interés muy bajos que llegaron al cero y por lo tanto una situación para hacer banca difícil. Y ante esta situación, que era especialmente difícil para las pocas cajas que sobrevivieron, porque al final tenían la espada de Damocles, casi todas las cajas desaparecieron, la gestión era muy, muy deficiente, no así Kutxabank, que no necesitó ningún tipo de ayuda en ningún momento, pero aún así tenía una espada de Damocles pues del supervisor y de los agentes del entorno de, oye, tener muchísimo cuidado, ¿no? Con lo cual se concentró en generar capital y en un perfil de negocio de un riesgo muy bajo, ¿eh? Hemos sido extremadamente tímidos en la última década, ¿no? La generación de capital llevó, como ya sabréis, pues a la venta de muchas de las participadas. Kutxabank llegó a tener más de 6.000 millones de participadas. Hoy en día tenemos una cartera todavía muy importante de 1.800 millones de participadas. Tenemos una posición en Iberdrola, en Petronor, en CAF, en IGTEAN, y una de las primeras cosas que dije yo al llegar es que ese proceso de venta, de generación de capital, había llegado a su fin, porque realmente estábamos en una situación de fortaleza, de balance, y era el momento de cambiar de chip y avanzar, ¿no? Avanzar e invertir en futuro, ¿no? Y en ese momento estamos, ¿no? Después, como digo, después de una década muy difícil, pero con un panorama cambiado, fundamentalmente por la subida de los tipos de interés, pero con una Kutxabank también muy fuerte, en una posición muy fuerte en cuanto a su balance y su cuenta de resultados y sus capacidades, ¿no? En el sector financiero, sin embargo, seguimos teniendo retos muy, muy considerables. El primero de todos es el crecimiento, es un sector maduro, de crecimiento muy bajo. Si no realizas una operación inorgánica, ¿no?, alguna compra, y estas son muy difíciles de darse, sobre todo en un momento como este, en el que a todo el mundo le va muy bien, ¿no? Cuando se dan, cuando a la gente le va mal, ¿no? Entonces, estamos con el crecimiento orgánico, tenemos oportunidades interesantes, pero desde luego no es fácil crecer en este sector. Tenemos también entrada de nuevos competidores, neobancos, bancos digitales, que van haciéndose con una parte del mercado y que son sobre todo una amenaza de cara al futuro. Por lo tanto, nos tenemos que preparar y hacer frente a este tipo de jugadores, ¿no? La digitalización es un proceso ya que lleva tiempo y que está muy avanzada, pero todavía queda, ¿no? Esa transición de la digitalización y el no dejar atrás también a aquellos clientes que necesitan de las oficinas, pues es otro de los retos importantes que tenemos, ¿no? Importantísimo, la sobreregulación. El péndulo de la regulación a raíz de la crisis financiera pues se ha ido totalmente al extremo, ¿no? Sufrimos de un coste tremendo por esta sobreregulación y realmente nos cortan bastante las alas, a diferencia de otros mercados. Por supuesto, la regulación es necesaria, es esencial, pero creemos, como digo, que el péndulo se ha ido excesivamente al extremo, ¿no? La reputación, somos un sector, no el único, pero somos un sector muy, muy atacado. Tenemos un problema en cuanto a la venta de nosotros mismos, de nuestra relevancia como motor económico. Y digamos que desde el punto de vista político no se ha ayudado en este
en este área, y creo que es muy importante que desde la política, o sea, no solo al sector bancario, también al sector empresarial y a los empresarios en general, que hacen una labor fundamental de generación de riqueza, y no se trata solo de hablar de cómo la vamos a distribuir, primero hay que generarla, y esto está bastante fuera del debate político, ¿no? Bueno, y otros retos que son comunes a los sectores empresariales en general, como por ejemplo la atracción de talento en un contexto de natalidad decreciente, de fuga de talento. Sobre todo hay determinadas especialidades que son muy difíciles de encontrar y de contratar en el mercado, ¿no? Por tanto, es necesario que nos adaptemos, que evolucionemos. Cuchabank tiene un reto muy importante de evolución y de adaptación a todos estos retos. Hemos hecho cosas bien, pero hemos estado bastante anquilosados en muchas áreas, y ahora tenemos que empujar y evolucionar rápido, ¿no? En este contexto, el año pasado hicimos una evaluación estratégica, una reflexión estratégica profunda, que incidía en tres ejes. El crecimiento, teníamos que crecer más; la diversificación de las fuentes de ingresos. Estamos demasiado concentrados en hipotecas, y esto es debido a lo que mencionaba antes del perfil de riesgo que habíamos adoptado a lo largo de esta década, un perfil de riesgo muy bajo. La hipoteca en principio es el producto de menor riesgo, y estábamos pues muy tímidos en todo lo que es la financiación empresarial, también en temas como la financiación al consumo, que ha sido un negocio tremendamente rentable para la banca los últimos años. Y después teníamos un tercer reto, que era el mejorar la rentabilidad sobre nuestros fondos propios. Bueno, con estos tres retos hicimos la reflexión estratégica, llegamos a la conclusión de que había áreas de negocio muy relevantes donde teníamos una oportunidad muy muy importante de crecer y de generar rentabilidad. La banca de empresas, ya lo he mencionado. Nosotros tenemos en Euskadi una cuota de mercado en hipotecas de alrededor del 35%. Tenemos una cuota en empresas del 11%. O sea, creemos y conocemos a las empresas y conocemos el territorio. Ha sido una decisión consciente del banco a lo largo de estos años. Yo creo que se ha llevado en exceso también en este caso al extremo de ser tímidos en la concesión de riesgo. Esto es algo que ahora estamos cambiando. Cuchabank Credit es nuestra área de financiación al consumo, lo mencionaba antes. Esta es un área de enorme potencialidad. Tenemos una base de clientes pues muy buenos pagadores, de un perfil económico muy interesante a los que ofrecer este producto, ¿no? Porque lo que quizás algunos no sepáis, pero es una evidencia en el sector, es que estos préstamos al consumo los pide también gente que tiene posibles, pero no quiere deshacer su cartera, o va a recibir un dinero dentro de unos meses y dice: oye, para esta reforma, para este viaje, para este coche, voy a coger un préstamo. Es un área de mucho interés desde el punto de vista de negocio. La gestión de patrimonios, aquí hemos hecho una labor buena. Tenemos 35.000 millones bajo gestión, pero tenemos todavía mucho recorrido, y también un recorrido en cuanto a la integración de las diferentes patas, sea nuestra banca personal, nuestra banca privada, la parte de la gestora, etcétera. Y hay algunos pasos adicionales que vamos a dar en los próximos meses y que veréis. Transición energética es un área fundamental desde el punto de vista del calentamiento global, pero también un área de negocio muy importante para la banca. Creemos que en gran medida se va a desarrollar mediante Project Finance. Entonces este área del Project Finance es un área que estamos potenciando internamente. Y la banca de inversión es un área menor para nosotros, pero también hemos dado algunos pasos y queremos avanzarlo. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de las personas, esencial. Tenemos que contratar a más personas, lo estamos haciendo, y tenemos que mejorar sus capacidades y también su motivación. Sobre la digitalización, después hablaré un poquito más de esto. Expansión geográfica, hay determinados mercados muy interesantes donde estamos apretando el acelerador, y tenemos que incrementar también nuestra oferta de producto. ¿Todo esto qué significa? Significa invertir. Nosotros estamos invirtiendo ahora
muchísimo. Teníamos un déficit de inversión por lo ocurrido la última década tremenda. Y allá donde miro yo en el banco hay una necesidad de inversión, inversión en tecnología, en personas, incluso en infraestructura física. Cuando se habla de los beneficios caídos del cielo, de la banca, etcétera, bueno, no sé los demás. Nosotros estamos utilizando esta bonanza, que es absolutamente temporal, la estamos utilizando para invertir en futuro. Y de hecho, el año pasado fue el primer año en 15 años que la plantilla global de la banca creció un 1,5% después de 15 años de caída. Y por último, la oferta de productos, señaló ahí, tenemos que expandir nuestra oferta de producto y sofisticarnos en este sentido. Bueno, esto es lo que teníamos que hacer o nos marcamos a nosotros mismos como hoja de ruta. ¿Qué hemos ido haciendo? Bueno, de las primeras cosas que hicimos fue unificar las marcas. En Euskadi seguíamos operando con las tres marcas de las antiguas cajas, por tanto cinco marcas teníamos, porque también tenemos a Caja Sur en Andalucía, que realmente era un sin sentido desde el punto de vista de la potencia de marca, de la apuesta por tu marca principal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo unificamos en Euskadi, nos queda Caja Sur en Andalucía y, bueno, andado el tiempo y no demasiado tiempo, también tendrá que caer bajo la marca Kutxabank sin ninguna duda. A mediados de año hicimos un cambio profundo del modelo organizativo, cambió la primera línea de dirección fundamentalmente por perfiles de gente más joven y más de negocio. Más de negocio, el perfil anterior ha sido un perfil más de control, pues por la situación que habíamos vivido tras las crisis financieras había incidido especialmente en el control, y ahora sin embargo tenemos un perfil más de negocio, de generar negocio. Alcanzamos un acuerdo con Alantra. Alantra es un banco de inversión posiblemente el más potente de los españoles. ¿Y este acuerdo para qué? Pues para poder ir a esas empresas donde nosotros tenemos una relación importante, fundamentalmente empresas vascas, para ofrecer, sobre todo, servicios de asesoría, fundamentalmente cuando quieren comprar alguna compañía o quieren vender una división. Fundamentalmente en ese área nosotros teníamos diálogos con empresas donde teníamos buena relación, porque nuestra relación con las empresas va mucho más allá de la presencia que tenemos en sus balances. Es una relación histórica. Nos cuesta o nos ha costado entrar en los sitios, pero si estamos, luego servimos, aguantamos. Cuando vienen mal dadas, nos quedamos allí, quizás cuando otros se van. Con lo cual, la relación sí que es fuerte a nivel empresarial y teníamos diálogos estratégicos de este tipo, ¿no? De queremos comprar esto, queremos expandirnos, etcétera. Pero nos faltaban capacidades para dar ese servicio del asesoramiento en ese tipo de operaciones. Por eso hicimos el acuerdo con Alantra. Está funcionando muy bien, hemos estado ya en una docena de empresas, tenemos ya un par de mandatos muy, muy interesantes. Esto es un área, como decía antes, de la banca de inversión relativamente menor para nosotros, pero importante sobre todo porque te eleva ese diálogo con las empresas, te lo eleva a un nivel estratégico que siempre interesante. En julio compramos un edificio en Madrid. Madrid es un mercado tremendamente dinámico, con un crecimiento muy importante, concentra más del 20% del PIB del Estado español, y nosotros tenemos una presencia ya muy relevante. Tenemos más del 20% de nuestra cartera crediticia en Madrid, fundamentalmente por la banca corporativa. Las grandes compañías están allí. Nosotros tenemos riesgos muy sustanciales con grandes compañías. Tenemos más de 1.000 millones de riesgo con Endesa, por ejemplo. Entonces, eso se concentra en Madrid, pero además nosotros hemos dado muchas hipotecas en Madrid. Hay mucha gente en Madrid con hipoteca de Kutxabank. Lo digo, esto lo señalo porque a veces la gente no es consciente de ello, ¿no? Con lo cual, Madrid para nosotros un mercado esencial de crecimiento, y compramos este edificio, que es un edificio precioso, la verdad, está ahí en Pedro de Cuello con Juan Bravo, en el centro de Madrid, pues como palanca de crecimiento para tener una sede que nos dé visibilidad,
etcétera. Estamos muy ilusionados. Se inaugura el 13 de junio, todavía quedaba alguna reformilla que hacer. Hicimos un diagnóstico digital y establecimos un plan acelera digital. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros no estamos a la cabeza en funcionalidades digitales. No estamos a la cabeza, tenemos que mejorar, sea nuestra app, nuestro online. Y lo que nos hemos marcado como reto es en 2 años estar en el primer cuartil en cuanto a digitalización. Con lo cual estamos haciendo unas inversiones muy fuertes en este área para poder dar cumplido a ese reto. Otros temas en los que estamos trabajando, la integración funcional de Cajasur. Cajasur la teníamos relativamente integrada en cuanto a sistemas, etcétera, pero había que avanzar más en esa integración, que no oculto que en algún momento tendrá que ser plena y ese momento pues no debería estar excesivamente lejos. Estamos desarrollando un nuevo modelo de financiación al consumo, lo decía antes, que es un área de enorme potencial. Hemos hecho y seguimos en ello una revisión estratégica del posicionamiento de nuestra marca, de la marca Cuchabank. Nosotros hemos hecho muy poca publicidad de marca en el pasado y la publicidad de marca ha sido esencialmente el Hemendik. Somos los de aquí, pero en Madrid no podemos decir somos los de aquí. Entonces, tenemos que pensar cuáles son los atributos que nos definen y que pueden tener gancho, impacto con los clientes. Y los tenemos y los hemos digamos, los hemos desarrollado, los hemos identificado y en los próximos meses pues veremos más en este sentido de imagen de marca, de campañas, de publicidad, etc. Un par de pinceladas sobre esto que decía del plan acelera, porque es lo más concreto en términos de inversión ya comenzada. Estamos hablando en tecnología y digitalización, 80 millones adicionales a ya lo presupuestado para el periodo 24-27, 80 millones de inversión en digitalización, 90 personas en los próximos 2 años, habremos contratado ya 50-60 personas de estas 90 pues en los últimos 6 meses, o sea, un ritmo muy, muy importante, muy acelerado. También hemos definido un nuevo modelo de banca de empresas. Este ha sido un proyecto muy, muy exhaustivo, con más de 200 iniciativas que nos ha permitido estructurarnos de una manera que podamos dar ese salto del que hablaba antes en el mundo de la banca de empresas y hacer frente a esa enorme oportunidad que vemos en ese área, ¿no? Y adicionalmente, estos son temas ya en marcha, iniciativas estratégicas importantes que hemos cumplido ya o que estamos trabajando en ellas, pero adicionalmente este año toca renovar el plan estratégico. Finaliza este año el plan estratégico y tenemos que preparar los 3 años siguientes. Y ese plan estratégico para los 3 años siguientes va a comprender una agenda de transformación muy, muy relevante. O sea, vamos a seguir con el acelerador puesto en transformar, en evolucionar, en prepararnos para el futuro. Temas como la red de oficinas, tenemos que mejorar nuestras oficinas, tenemos que hacer una inversión importante desde el punto de vista de infraestructura física. El tema de personas, lo más fundamental, tenemos que evolucionar nuestra cultura corporativa y eso no es fácil en ninguna organización y menos en una organización de las características de la nuestra, ¿no? Donde la mayor parte de la gente que está, por ejemplo, en la línea de dirección pues lleva más de 30 años ya en el banco, ¿no? Haciendo las cosas de una manera y tenemos que evolucionar de esa manera. Hay muchas cosas buenas que no tenemos que perder, pero tenemos que añadir otras. ¿Para qué? Para llevarnos al banco que queremos ser. ¿Y cómo lo definimos? Pues el líder en servicio al cliente es esencial. El servicio al cliente es la primera piedra del edificio. Y en esto también tenemos que mejorar, sea en lo digital, en funcionalidades, ya lo he dicho, tenemos que invertir mucho, pero también en cómo tratamos a nuestros clientes, qué ofertas les hacemos, etc. Lo hacemos bien, pero lo tenemos que hacer mejor. Nos tenemos que sofisticar en productos y capacidades. Por ejemplo, el Project Finance que mencionaba antes como un instrumento que se va a utilizar mucho en la transición energética, pues este es un área donde tenemos que sofisticarnos. Hacemos Project Finance, pero tenemos que aprender más, tenemos que reforzar el equipo.
Tenemos que ser más ágiles en la gestión del riesgo. La agilidad es un elemento esencial de cara a llevarte las operaciones y a llevarte buenas rentabilidades. En estos momentos no éramos suficientemente ágiles, le hemos dado una vuelta a toda la función de riesgos en cuanto a las personas, los procesos, la utilización de la tecnología, y esto se va a notar mucho en los próximos meses y años en cuanto a nuestra agilidad para responder a las empresas, fundamentalmente en esa gestión del riesgo. Cuarto punto muy importante, focalizarnos en el binomio riesgo-rentabilidad. Hasta ahora hemos estado demasiado concentrados solo en la pata de riesgo, que es esencial y hay que hacerlo bien, pero partiendo desde donde nosotros partimos, yo suelo decir, tenemos 35 cinturones de seguridad, pues nos tenemos que quitar 10. Es decir, hay otros bancos, normalmente el problema suele ser el contrario, que no tienen suficiente control del riesgo, ¿no? Que es un problema mucho peor. Pero nosotros tenemos este problema. Es decir, tenemos que focalizarnos no solo en el riesgo, sino en el binomio riesgo-rentabilidad. Esto quiere decir que no necesariamente, y esto es evidente, ¿no? Pero no necesariamente en banca asumir más riesgo es peor. Dependerá de la rentabilidad de esa ecuación, riesgo-rentabilidad, ¿no? Y ahora nosotros tenemos un perfil demasiado tímido en cuanto a la asunción de riesgo y, sobre todo, poco foco en el aspecto de rentabilidad. Esto es un cambio cultural trascendental en la organización, que el foco pase del riesgo al binomio riesgo-rentabilidad. Puntero en digitalización, ya lo he definido antes, ¿qué quiere decir eso? Nunca vamos a ser los primeros, porque hay bancos grandes que pueden invertir mucho más, pero sí queremos estar en el primer cuartil. Y por último, socialmente comprometido, ¿no? Esto está en nuestro ADN. Como sabéis, Cuchabank pertenece a tres fundaciones. Yo siempre digo que el banco es de la sociedad, y es así como yo lo veo, y en todas las decisiones que tomamos es lo que tengo en la cabeza. Esto cómo impacta a la sociedad, ¿no? A la que pertenece a través de esas fundaciones. Y por supuesto esas fundaciones hacen una labor social muy importante. En los últimos 6 años les hemos distribuido 1.000 millones en dividendos a las fundaciones. Por lo tanto, tiene una capacidad importantísima para hacer su obra social y para ir más allá, para apoyar a la economía, a los empresarios, a la industria, una labor en la que seguro que se dan más pasos en los próximos meses y años. Pero más allá de la labor de las fundaciones, nosotros mismos también queremos desarrollar nuestra propia cara de sostenibilidad, y en eso estamos. Dentro de una semana se va a lanzar la nueva imagen en sostenibilidad de Cuchabank, sostenibilidad social y climática, fundamentalmente. Y como digo, aquí también vamos a desarrollar actividades importantes que, si queréis, después podemos detallar. Y acabo ya diciendo que tenemos pues una ilusionante y ambiciosa aspiración como entidad, que nos hemos marcado a nivel global como ser líderes en todos los segmentos en los que operamos, en nuestros mercados naturales fundamentalmente Euskadi y Córdoba, pero ser también un referente de primer orden en todos los demás territorios, mercados en los que operamos. No pasar desapercibidos, que se nos conozca y que se nos tenga por lo que somos, por gente seria que hace bien las cosas. Y por mi parte, en cuanto a la presentación, eso es todo. Ahora pasamos a las preguntas.